have to do in this exercise is focus on this table that has factors that affect resistance. So, I'm going to focus only in the first two, okay? Because you have to do all the exercise. So I'm just going to focus for this, for teaching purposes, I'm going to focus only in A and B. Okay? So, each of the wires is made of copper, they are at the same temperature. Okay? So, here, the table mentions the temperature that says that those that have a greater temperature, they have a greater resistance. Okay? How do you see that? Because of the red indicator. Okay, ustedes saben que los termómetros tienen un indicador en rojo que, bueno, se sube o se baja de acuerdo a la temperatura. Bueno, entre estos dos, el que tiene mayor temperatura es este, T2. Okay? Entonces, este tiene mayor resistencia. En otras palabras, a mayor temperatura, mayor resistencia. Con respecto a los materiales, hay materiales que son mejores conductores que otros. Por ejemplo, un material conductor por excelencia es copper. ¿Okay? Entonces, en este ejercicio tenemos que todos los wires están hechos de copper y tienen la misma temperatura. Significa que estos dos factores no los tengo que comparar porque... bueno, porque están en igualdad de condiciones, mismo material y misma temperatura. Por lo que me tengo que concentrar en lo que es el factor length y el factor cross-sectional area. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en estos dos factores. ¿Ok? En los primeros dos ejemplos, tengo un wire que es más grueso que el otro. Y ambos miden lo mismo, o sea, los dos tienen la misma longitud. ¿Okay? O sea que ahorita voy a comparar para el parámetro cross-sectional area, porque el A es más gordo, ¿okay? Tiene un área de sección transversal mayor. Entonces, ¿qué puedo decir entre estos dos? ¿Quién tiene mayor resistencia entre A y B? Ellos tienen la misma longitud, o sea, por longitud yo no puedo comparar la resistencia, pero entre A y B, ¿quién sería entonces? ¿Quién tendría más resistencia? ¿El gordito o el flaco? Exactly, B. Entonces... Entonces aquí ponen ustedes, ¿verdad? Y lo ponen ahí, greatest B. Por lo tanto, esto está para poner el list. Bueno, saben cómo es que... Entonces la resuelve y dice, ok, greatest resistance B. Aquí ponen greatest. Y luego la otra, pues ya sabe que es el que tiene el least resistance. Entre estos dos, ¿verdad? Pero ustedes tienen que comparar los cuatro para poder contestar esas preguntas. Pero así como lo analizamos, viendo la tabla de factores que afectan resistencia. Bueno, este ejercicio es para el ejercicio 7, ¿verdad? Este ejercicio se me fue. Un montón de ejercicios. En fin, que dice que, bueno, un electric car is powered by a 450 volts battery pack when the resistance of the motor when a charge of 5.7 times 10 to the 5th power coulomb passes through the circuit in 1 hour. ¿Ok? Entonces, aquí... Sí, el tema del ejercicio sí es resistance, ¿verdad? En vez de current, me está dando carga. Entonces, el ejercicio se hacen en dos partes, ¿ok? Se hacen en dos partes. Solo denme un momentito.
Entonces, bueno, lo primero que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Bueno, identificamos datos, teléfono, tenemos 450 volts battery, se refiere a la potential difference, y luego me está dando lo que es charge y time, ¿ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, en esta clase de ejercicios, tenemos que enfocarnos en dos cosas, ¿ok? Primero, ¿qué ocupamos para calcular resistance? Porque creo que el problema me está pidiendo. Me está pidiendo resistance. Para encontrar resistance, ya tenemos the Ohm's Law, ¿verdad? Que dice que resistance va a ser igual a potential difference entre current. Potential difference entre current. Entonces, delta V divided by current. El problema aquí me da potential difference, pero no me está dando current. Sin embargo, me está dando charge. ¿Okay? ¿Qué sucede con charge? Hay una ecuación que nosotros utilizamos para calcular charge. ¿Ok? Ok, sí. Current es igual a charge divided by delta T. Entonces, este ejercicio en sí no me está dando la current, pero me está dando lo que necesito para calcularla. Me está dando charge y me está dando time. Entonces, lo primero que voy a hacer en esta clase de ejercicios es calcular current y luego calcular resistance. Entonces, lo vamos a enfocar primero en lo que es la ecuación de current. ¿Okay? Este sería nuestro primer paso. Encontrar lo que es current. Y bueno, para ponerlo así, current from the charge. ¿Ok? Entonces, los datos ya saben, given, me están dando potential difference. De 450 volts, me están dando charge de 5.7 por 10 a las 5 coulombs y me está dando el tiempo que es una hora. ¿Ok? Entonces, primero que todo, recuerden, tenemos que convertir unidades. Nosotros no podemos dejar el tiempo en una hora, tenemos que convertir de horas a segundos. Con el conversion factor que ustedes ya conocen, que es que en una hora hay 3600 segundos, ¿ok? Por lo tanto, bueno, en total estos son 3600 segundos. Entonces, ¿qué andamos buscando? Andamos buscando resistance. Bueno, primer paso, como les decía, calcular current desde lo que es charge. Y simplemente sustituimos. Decimos que current is equal to 5.7 times 10 to the fifth power coulombs. Y luego lo voy a dividir entre el tiempo, pero en segundos. Ya hecha la conversión. Ok, recuerden una cosa, cuando nosotros tenemos la unidad coulomb per second, simplemente tenemos amperes, ¿ok? ¿Cuánto les da esa división? ¿Cuánto les da esa división? Entonces, 58.3, estos son amperes. Esta es la corriente que actúa en el circuito del carro eléctrico en cuestión.
Y ahora simplemente podemos aplicar la fórmula de resistance para calcular. Ok, entonces el segundo paso sería apply Ohm's law. Tenemos la main equation de Ohm's law y simplemente vamos a sustituir. Me quedarían el resistance sería 450 voltios divided by 158.3. Estos serían amperes. Cuando nosotros dividimos volts per ampere, nosotros obtenemos la unidad ohm. ¿Cuánto les quedó esa resistance? 2.84. Okay. 2.84. Entonces, esa clase de ejercicio se resuelve de esta manera, se hacen dos pasos. Que es como que lo más difícil que les puede salir como ejercicio es eso, de hacerlo así en dos pasos. Bueno, creo que era el único ejercicio que era así un poco distinto. Los demás me parece que estaban. Ah, vale. Bueno, no sé si les quedó alguna duda con este ejercicio. Recuerdo, Julio vino tarde a mi clase. Tiene que venir temprano, porque yo a las 9:30 yo estoy aquí esperándolo. No se duerman. Bueno. Bueno, el tema que les iba justamente a repasar hoy era acerca de current. Pero el tema que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Current from the charge. Okay. Entonces, ya les tenía aquí un ejercicio antes de que me hicieran las preguntas para recapitular este tema, que también va a ser parte de la tarea, okay, y también de examen los que se van a someter a examen. ¿Quiénes se van a someter a examen? Bueno, quienes hayan sacado en algún parcial notas menores de 40 van a hacer examen. Entonces, vean sus notas de los dos parciales de ambas clases y si en algún parcial tienen menos de 40, van a hacer examen la otra semana. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos current from the charge. Tenemos the current in a light bulb is 0.55 amperes. How long does it take for a total charge of 1.5 coulombs pass through the filament of the bulb? En esta situación, en este problema, tenemos current already given as 0.55 amperes. Also given me a charge of 1.5 coulombs. Y luego me pregunta, how long does it take? Cuando una pregunta involucra, how long does it take? Estamos buscando lo que es tiempo, ¿okay? ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto le toma? ¿Cuánto tiempo le toma? Entonces, bueno, el primer paso necesitamos los given. Me están dando current. Me están dando charge en coulombs y me están pidiendo el tiempo.
Entonces decimos, bueno, main equation for current es esta. Okay. Current from charge. Esta es la ecuación que nosotros usamos as main equation. Decimos que current is equal to Q divided by delta T. Como queremos utilizar, encontrar lo que es tiempo, el despeje es bien sencillo, chicos. Simplemente lo que hacemos es intercambiar la posición de current con el tiempo. Es decir, ellos dos se intercambian la posición y ya nos queda la ecuación despejada. Delta T equals Q divided by I. Entonces, esta sería la ecuación despejada para tiempo. Ahora, también puedo hacer los despejes y colocarlos aquí a la par. Si les pide, un ejercicio les pide sacar charge, esta sería la ecuación. Current times delta T. Si un ejercicio les pide, bueno, delta T ya lo saben, ¿verdad? Que es Q divided by I. Estas serían las isolations. Serían las possible isolations que pueden utilizar para ese tipo de problemas. ¿Ok? Simplemente sustituimos. Me quedaría 1.5 coulombs dividido entre 0.55 amperes. Recuerden que coulomb es una medida compuesta y en realidad significa perdón, no es esta. Amperes es una unidad compuesta que en realidad significa coulomb per second, ¿ok? Entonces, cuando usted divide coulomb entre coulomb per second, coulombs and coulombs are going to be canceled. Entonces, al final, delta T va a estar dado en segundos. ¿Cuánto le dio eso? Two point 72. 2.72 y después viene un 7 con el que nosotros redondeamos y escribimos 73 instead. Como pueden ver, esta clase de ejercicios son bien sencillos y más que todo tratan de eso, pues, si les toca calcular el charge, ya saben, esa sería la ecuación que utilizan, la fórmula que utilizan. Pues, si les piden directamente current y les dan charge y time, simplemente vamos a hacer como hicimos aquí, que utilizamos la fórmula tal cual estaba. Y en el caso de que le pidan charge, pues, les tiene que dar current y el tiempo. Y solamente recuerden que el tiempo tiene que estar en segundos. Ahora, hay otras que son un poquito más complejas. Y aquí les quiero hacer una, quiero hacer otra. Que les va a venir de este tipo también, de este tipo de ejercicio. A ver.
Ok, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Se trata de una light bulb de 100 watts que tiene una corriente de 1.13 amperes. Okay. Y me está pidiendo how long does it take 1.9 times 10 to the 23 power electrons to pass a given cross-sectional area of the filament. Entonces, hay una cosa. Corriente, usted la puede obtener con la respuesta, con la fórmula, ¿verdad? Con esto puede sacar usted current. Y la charge, ya se trata el problema, o sea, la charge ya está en coulombs dentro del problema. Pero otras veces, en vez de charge, nos van a dar electrons, ¿ok? Entonces, cuando electrons están dados en el ejercicio, tenemos que hacer un procedimiento un poquito distinto, pero al final es muy similar. Entonces, bueno, vamos a colocar los datos, ¿verdad? Tenemos una light bulb que nos da 1.13 amperes de current. Y me dice, how long does it take? That means we're looking for time. Delta T is unknown. And then it says, well, it gives us electrons. Nos da el número de electrons. Así que bueno, comenzamos. Me están pidiendo el tiempo. No sé. Me están dando el current 1.13 amperes. Me están dando el número de electrons. Y esto es, bueno, 1.9 por 10 a la 23 electrons. Entonces, cuando nos dan electrons, nosotros tenemos que utilizar un conversion factor. Al inicio de, bueno, ya hace tiempo de ese tema, pero hace un tiempo yo les pasé un dato que trataba acerca de cuánta carga maneja un electrón. Entonces, ustedes tienen que saber eso. Un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, este es un conversion factor. Tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, este factor, aunque no esté dado en el problema, usted lo puede utilizar porque, bueno, el problema le está mencionando electrons. Así que cuando electrons sea parte del problema, eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar este factor de conversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta clase de ejercicio se hace de la siguiente manera. El ejercicio nos da número de electrones. Con ese número de electrones, nosotros podemos encontrar lo que es charge, ¿okay? Y una vez usted encuentra charge, usted puede encontrar el tiempo. Bueno, el tiempo o lo que sea que dependa de la charge, ¿okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a encontrar time o podemos encontrar current, no sé, lo que sea que no esté en el problema o resistance. Todo va a depender, pero esto es clave, que del número de electrons vamos a encontrar lo que es charge. Entonces nosotros comenzamos desde el número de electrons, ¿ok? Este paso yo le llamo from number of electrons to charge. Entonces, comienzo colocando la cantidad de electrones que nos da el problema, que es 1.9 por 10 a la 23 electrones, ¿okay? Y luego yo voy a utilizar este factor de conversión como lo que es, como un factor de conversión. Entonces yo digo, ok, este factor de conversión me dice que un electrón tiene esta cantidad de carga.
Entonces se usa así. Si nos están dando electrones, electrones están arriba, entonces para cancelarlo necesito electrones abajo. Se cancelan electrones con electrones y me queda 19 exponencial 23 por 1.6 exponencial menos 19. A mí me da 30.400. Es lo mismo. Sí. Ok. La unidad sería coulombs, que es la unidad que no cancelé. Entonces, si se fijan, ya con esto yo ya obtuve lo que es carga. ¿Ok? Ya tengo la carga. Entonces, teniendo la carga, paso a lo que es el segundo paso. From charge. Vamos a encontrar lo que es delta T. Entonces, la ecuación que nosotros utilizamos para delta T es delta T equals to Q divided by current. Simplemente sustituimos. Como les explicaba en el ejercicio anterior, amperes es coulomb per second, por lo tanto coulomb se cancela y el tiempo nos da 26.902. 26.902. Ajá, correcto. 26.902 segundos. Pueden escribir los decimales si quieren. Como 65 segundos. Ya con eso su problema queda resuelto. Entonces sepan eso, que cuando me dan electrons y me piden carga, eso es lo que hay que hacer. Ahora, otras veces me están dando me piden, me dan carga. Número de electrones. Lo que se hace ahí es al contrario. Vamos, este ya no es parte del ejercicio, es me dicen que hay 800 coulombs y que, por ejemplo, que quieren saber cuánto es eso, el número de electrons. Entonces, hacemos la misma conversión, pero al revés. Comenzando con coulombs y utilizando el mismo factor de conversión, solo que ahora el electrón queda arriba y abajo me queda lo que es la carga. Cancelándose coulombs y coulombs, y me quedaría un total de, pues no sé, entre 1.9 exponencial menos 19. Me da 2 por 10 a la 22 electrones. O sea, cuando un ejercicio le da carga y le pide el número de electrons, esto sería la forma correcta de hacerlo, utilizando este factor de conversión, solo que a la inversa de lo que había explicado antes. Los veo en 20 minutos para Chemistry Class, los que tengan la clase de Chemistry.